Y arriba, digo bien, y por el lado de Gabino Román pide más precisión y concentración al equipo. Ahí está Camarra, corre por el costado derecho. Agartido. Y los que sonríen son otros equipos también, ¿eh? Sí. El Deportivo Caguazú, Fernando de la Mora, que tendrán la chance, ¿no?, de sacar más eventos. De cabeza al ganso, mete la pierna, le queda Fulvio. Rebotó en Moreira, busca de vuelta a Duarte, tiró. Cerca del palo y la pelota afuera. Miércoles. Cuando toca Fulvio, rebotó el balón en Osmar Molinas, el rebote le queda al centro, pelota al medio, Gómez quita, le quedó a Fulvio. Duarte acomodó, Anderson para el descuento, tiró. Para este descuento del equipo del Deportivo Capiatá. El Colo maniobra, lleva la pelota y juega para Fulvio Duarte. Allí está el 7, Duarte juega, allá la gira, ahora Fulvio, allí está Duarte. Pelota para Carapeguá. Duarte juega. Bueno, así como recién mencionábamos a Benjamín Cáceres como el hombre del gol. Rápido posible. Por lo que le escuché hablar al presidente, creen que aún no perdieron. No ganó todavía ningún partido. Ningún partido ganó. Bueno, busca Duarte, la marca de Caballero. Va quedándose con la pelota Fulvio. Este es Robert Pereira, entrenador del equipo de Fernando de la Mora. ¿Dice algo? Sí, charlando con Batalia. Están tranquilos los dos, el técnico de Fernando y el gerente deportivo. Bueno, este resultado también da tranquilidad. Entrar algo distinto, alguna rebeldía en esta etapa complementaria. Se dio todo lo contrario, mucho más cerca estuvo en todo momento Fernando de ampliar la diferencia. Qué cara abrir a la pelota, pero hay marca por parte de José Báez. Cubre Duarte y se queda con el balón. Allí está Fulvio. Adelante la pelota para Arnulf. Jugar al sector de Walter Fleitas. Allí está Duarte. Duarte juega. Corre Báez. La pelota para él. ¿Cómo cruza? Va. Se queda con la pelota Gustavo Vera, el portero de Carapeguá. Y ahí salida para el potro carapegüeño. Y sale rápido con Duarte Carapeguá. Allí está Fulvio. Se muestra Díaz. La pelota para Quintana. Armando va a dominar el balón. Va a encarar la marca de Santos. Con golpe de pecho Carlos Díaz. Ahora Duarte. When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears Cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Shoes on? That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no. Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind. I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I took a good selfie.
pelota para Rogerio Leichwitz, quien metió el balón al medio. Y Fulvio Duarte puso el 1-0 para Cerro de Franco a los 13 minutos del primer tiempo. La boca del arco, Fulvio Duarte sorprendiendo para la definición a favor del conjunto local. Se fue el segundo palo. Fue un buen partido para nosotros. Queríamos ganar en nuestra cancha con nuestra gente, pero lastimosamente no se nos dio y bueno, triste por eso. A ver, muy buena jugada, la elaborada para el gol de Cerro Porteño. Ganó el fondo Rogerio y vos cerraste muy bien sobre la raya para marcar el tanto. Sí, como decir, una buena jugada de mi compañero en la parte de... Cerro de Franco, fíjate en este gol, el toque para atrás y Fulvio Duarte, el de libertad. Golazo. Golazo, 3-1. Qué bien le pegó, qué bien le pegó. ¡Bum! Bombazo. 3-1. Fulvio Duarte abrió el marcador para el conjunto paranaense sobre 6 minutos de la etapa inicial. A los 12-1. Fulvio Duarte abrió el marcador para el conjunto paranaense sobre 6 minutos de la etapa inicial. A los 12. Dos veces la cabeza de él y lo hicieron entrar de nuevo. Una barbaridad. Va Fulvio Duarte, carga, Cerro de Franco, mete el centro, la pelota al medio, corre Andersen, marca. Pelota arriba, profundidad, corre por esa zona con peligro Duarte. Duarte engancha, tira Duarte, se desvía. La pelota al corrio. El pájaro Benítez quiere Fidencio Oviedo, gana Fulvio Duarte, se viene Duarte para Cerro de Franco, al piso iba Oviedo. Sigue Duarte, la marca de Walter Loco. Pelota arriba, está buscando Godoy, remata al arco, gol. Ese atento para la definición, Leonardo del Valle, la manda al fondo del arco. Cuando el ciclón marca un gol, te recibirás minutos en tu celular. Envía Cerro al 20-10 y tendrás el gol que anotó Walter López. Tanto bueno, pero... gana de Alexis González. Godoy suelta la pelota para Velázquez, que toca de primera para Fulvio Duarte. Allí maneja Duarte, Duarte para... Villar le está dando en el centro de la cancha a Godoy. Abre por derecha, Fulvio Duarte quiere... Duarte va a tocar con González, Andersen con Del Valle, levanta Del Valle para que pique Fulvio, alcanzará Duarte, va Duarte pegadito a la raya, alcanzó, marca Mesa, viene el centro para Rogerio, se metió dentro, que perdés al transpirar, magnesio, potasio, calcio y sodio, Power y la bebida deportiva completa, Andersen, Fulvio Duarte, va Duarte, sobre el costado derecho, la pelota entregada para Figueredo, abre para Fulvio Duarte. Va Duarte, costado derecho. El pase de Powerade. Cerca de los 29 minutos. Ataca Fulvio Duarte. Va Fulvio. Engancha, se mete. Hay una falta. Tiro libre para Cerro de Franco. Va Leonardo del Valle. Del Valle abrió para Fulvio Duarte. Pide López. Pide Rogerio. Fue para Rogerio. Le sobra a todos. Llega Villar. Villar le pega. Un rebote. Rogerio. Sale bien Godoy. Por derecha Fulvio Duarte. Duarte tocó por bajo. Retrasa. Juega para Nani que quiere profundizar. El rebote. Recupera Fulvio Duarte. Este Godoy. Godoy por derecha. Para Fulvio Duarte. ¿Cómo cruza? Va Fulvio. Metió el centro. Ganso Benito. Bota para el pájaro. Va pájaro. Quiso pasar de entre dos. Perdió. Panorama Leonardo del Valle. Del Valle ataca, Del Valle abre, Fulvio Duarte recibe, va el remate. La pelota por encima del travesaño, decidió rematar Duarte cuando se estaban moviendo por el área. Pelota para Fidencio, no aspiraba el pase, Cerro descoordinado, pierde el balón, Fidencio comete una falta. Sale Ramírez. El Valle profundiza, la pelota arriba, está corriendo Godoy, Andersen marca Marina, Andersen juega, tocó para Roger Leyvi, que bien habilitó a Fulvio Duarte, mete el centro de Duarte, la pelota al medio, resto Romero para la marca, alcanza de vuelta a Duarte para Cerro, sigue Duarte, la marca de Candia, Duarte amaga, dejó para la zurda, tocó para Godoy, pelota, corrige Ramírez, pica y pide por derecha Duarte, la pelota vino para él, ahí está Duarte, se perfila Duarte, enganchó Duarte, dejó para la zurda, Duarte le pegó por bajo, Cerro. No está para nada como está jugando limpia, pero sin embargo no está a los gritos, no está dando muchas instrucciones el día de hoy el técnico franjeado. Ramírez tira la pelota, la marca es de Mesa, Ramírez juega para Fulvio Duarte, Duarte y el centro, balón que se dejó, golpe de cabeza del Valle, alcanza ahora Fulvio Duarte, toca para Valbuena, Andersen, juega para Fulvio Duarte, la marca de Marín, sigue Duarte con la pelota, presiona Marín, fue al piso el hombre de Cerro, habrá tiro libre para Cerro, tiene Fulvio Valbuena ahora. Cierra de cabeza Candia, la pelota queda para Fulvio Duarte, avanza Cerro Duarte con el balón, cierra Marín, sigue Duarte, pisa el esférico, la marca de Candia, Duarte sigue del Valle, esperando Fulvio. Pelota para él, sigue Duarte, esperando Ramírez, Duarte tocó para Ander, entró fuerte, corre Fulvio Duarte, a ver si alcanza, Duarte con la pelota cerca del banderín, Duarte otro centro al primer palo.
Muy buen anticipo de Balbuena. Buen jugador Balbuena para tenerlo en cuenta, joven. Tocó Fulvio. Juega en el centro de la cancha. La pelota para Godoy. De vuelta para Fulvio Duarte. Valle se acomoda. Del Valle abrió por derecha. Se mete Duarte. Enganchó. Sigue Duarte. Recuperó Leonardo del Valle. La finta del Valle. Para Duarte. Se va al ataque. Cerró de Franco. Buena pelota para Apis. Ramírez. Fulvio. Puso el cuerpo al mirón. Ahora Cristian Ramírez. Ramírez para Duarte. Controló de pecho. Está en juego el balón. Sigue Fulvio Duarte. Duarte enganchó. Ganó. Le quedó para el centro. Ortiz para Florentín. Está habilitado. Metió el centro. Salvó cruzando. Desnudan falencias muy visibles en el ataque de ambos conjuntos. Va Duarte, se mete Duarte, el centro arriba, el golpe de cabeza, 1-0. Y como ya no se trabajaba la pelota, ya no había posibilidad de ser mal pulcro en el manejo, tiene que ser la pelota aérea la que solucione, en este caso el centro desde la derecha. Pero sí, muy bien colocado por Leonardo del Valle tras el preciso centro de Fulvio Duarte. Corre el loco. Colocado la pelota dentro del área, otro mérito de Del Valle, que es la figura del partido. Va Fulvio Duarte, corre sobre el costado derecho. Duarte, muy marcado, quemando segundos, ganando un córner porque Almirón tocó esa pelota. Va... 18 minutos, vamos a ver esta jugada. Recupera Leonardo del Valle. Godoy, tras este cambio, la pelota de Duarte baja, le pega a Godoy. Hidalgo, Carlos Hidalgo, el colombiano. Sí. Carlos Hidalgo, el colombiano. 6 puntos, por lo que suma el que gana y por lo que baja el que pierde. Estadio Juan Canuto Petengil, 11 millones de recaudación. Aquí baja la pelota, Ruggeri define Andersen. 18 minutos de la primera etapa, el centro fue de Fulvio Duarte. Ruggeri salta y baja muy bien, ¿eh? Pelota servida para Andersen, control de derecha y definición de zurdo. Y antes de emitir sí esta apreciación, no hubo mano. A centro de Fulvio Duarte y Wilson Quiñones, que logra desviar esa pelota.